20 años después de que México fuera sede del Congreso Latinoamericano de Avicultura, en 2017 por cuarta ocasión el territorio nacional recibirá un evento de esta magnitud y del 26 al 29 de septiembre la Expo Guadalajara dará alojamiento a la 25ª edición del Congreso, la cual tendrá un récord histórico en asistencia y participación comercial. Nosotros sí pensamos que esto marca un récord histórico a nivel de los congresos latinoamericanos, porque aparte de los cuatro congresos latinoamericanos, ningún país ha podido tener una exposición tan grande. México es el único país de América Latina que organiza por cuarta ocasión un congreso latinoamericano. En conferencia de prensa, Sergio Chávez González, presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Avicultores, detalló que esta edición del Congreso contará con 645 stands ubicados en 11.900 metros cuadrados de piso de exposiciones, en los que participarán 172 compañías divididas en los rubros de genética, equipamiento, nutrición y sanidad, y hasta el momento son 23 los países que estarán presentes. Para la parte de ponencias, el comité científico ha preparado 3.354 metros cuadrados de piso de conferencias para alojar 6 sesiones plenarias, 55 pláticas magistrales, la presentación de 75 trabajos libres y de 70 a 80 trabajos en póster. Los temas estarán enfocados en costos de producción, retos del comercio internacional, nutrición, salud y producción, bienestar animal, genética, inmunología e inocuidad. La inauguración tentativamente correrá a cargo del titular de la Zagarpa, así como el gobernador del estado de Jalisco, el presidente municipal de Guadalajara, el presidente de la UNA y de la ALA, además de representantes del ICA, la OIE y la FAO. Para la parte de convivencia, el comité organizador del evento, a cargo del licenciado Sergio Chávez, tiene contemplado un cóctel de bienvenida el día de la inauguración, que correrá a cargo del Laboratorio SEBA. Luego, para el miércoles 27, la Unión Nacional de Avicultores ofrecerá una noche temática y para finalizar, la empresa Ilender patrocinará la cena de clausura, que hasta el momento está contemplada para llevarse a cabo en el restaurante Lago del Rey. De esta forma, amigos de Avicultura MX, el escenario está puesto para que durante 4 días México reciba nuevamente el congreso más importante a nivel regional enfocado en la avicultura, una actividad que para el país representa ingresos del 1% de su Producto Interno Bruto y que hasta mayo de este año ha producido casi 1.285.000 toneladas de carne de pollo y más de 1.120.000 toneladas de huevo para plato. Sigan pendiente de nuestra página y redes sociales para llevarles toda la cobertura previa al 25º Congreso Latinoamericano de Avicultura. Hasta entonces.